de liberación, ¿usted qué sintió? ¿Qué es lo que sentía usted? Yo sentí que mis ojos se me estaban como torciendo, encontrando. Sí, es algo sobrenatural que a veces uno no lo puede explicar, la gente no nos puede entender, pero en el tiempo de la liberación yo sentí que mis ojos estaban como encontrándose, torciéndose, simplemente sobrenatural. Pero yo me siento contenta, me siento feliz, ya voy a mi ensayo porque tengo un ensayo del Árbol Vivo de Navidad. Y la gloria y la honra, yo le dije a Dios que te voy a servir como tú quieras. Gloria a Dios, qué hermana. ¡Ay, qué alegría! Es lo que hace Cristo, eso libera. Entonces, como me dijo esta Marta, estaba bien, bien mal. Sí, gloria a Cristo, sí, estoy contenta. Así, hermano, así. Sí, es que así, incluso, ven este video, si usted tiene pasando por problemas, cosas raras, usted busque ayuda. Hablo con el pastor que hagan liberación, pero liberación, a veces la oración sencilla, sino liberación no. Demoníaca de la persona para que sea libre. Sí. Y gracias a que a usted se decidió usted a buscar la ayuda y rápido usted sin pena, porque hay gente, ¿sabe qué, hermana? Yo conozco gente que están demonizadas, incluso aquí en la iglesia, y no me dicen nada, hermana. Y yo no estoy buscando echar fuera demonio. O sea, si la persona busca ayuda, con mucho gusto. Sí. Pero no va a decirle, hey, ¿sabes qué? Tienes un demonio no sé qué, no nada. Pero usted hizo lo que todo el mundo debemos hacer, incluso yo al pastor a veces le digo a mi pastor, óreme que siento presencia demoníaca, óreme y pastor me ora. Sí. Incluso yo también oro por el pastor y sí, esto es así, porque sí. Es bíblico, dice la palabra de Dios que hay que orar uno por los otros, hay que hacerlo. Sí, estoy empezando a aprender de que cuando necesitas ayuda, tienes que pedir ayuda. Para eso es, sí, estamos sí, todos. Gloria a Dios, gracias. Dame un Cristo, hermano, Dios me la bendiga, vaya a disfrutar a Cristo. Sí, claro que sí. Navidad. Claro que sí.